¿Qué tal, señores? Acá les vamos a presentar el último proyecto hecho por DC Audio Tech. Este es un proyecto que se hizo en California, en Estados Unidos, en colaboración con Sound Innovations y con Palladium Auto Body. El carro en cuestión es un Camaro ZL1 2020, al que se le realizó una integración en el sistema de sonido, que ahora les vamos a empezar a comentar. En el interior, este carro venía equipado con el sistema Bose de fábrica, el cual se le quitó por completo y se instalaron en los lugares de fábrica bocinas de Illusion Audio, el modelo C8 Carbon con el midbase de 8 pulgadas en el lugar de fábrica y los tweeters de 8 de los tweeters de 1 pulgada también en los lugares de fábrica. El carro no tiene ninguna modificación estética. Se le fabricaron bases en aluminio para hacer el montaje sólido del medio bajo. También se le hizo todo el tratamiento acústico en las puertas para no tener ningún tipo de resonancia. La única modificación estética que tiene en el interior es esta pieza que se fabricó en base a una original, como pueden ver, con los mismos materiales de fábrica, para integrar el controlador del procesador y todavía mantiene la funcionalidad del auto. También con su la inscripción del trabajo, que les vamos a mostrar también el trabajo del baúl. Aquí podemos ver dos subwoofers Gladden 0 Pro de 10 pulgadas, un recinto sellado, un amplificador que comanda todo el sistema, un Mosconi Pro 530. Un amplificador híbrido de 5 canales, son 70 vatios para los tweeters, 170 para los medios bajos y son 1000 vatios, ¿verdad, Daniel? Para los subwoofers, sí. 1000 vatios, muy bien. Detrás de él tenemos un procesador Aerospace 628. Aquí pueden ver toda la terminación, todo el maletero se forró en alcántara para hacer combinación con el interior. Y tiene la particularidad que se puede desmontar muy fácil si hay que acceder a cualquier tipo de reparación en el carro. Como podrán ver, no se necesita ninguna herramienta. Todos los paneles están montados con magnetos. Inclusive hasta los conectores para las luces del sistema están integrados en los mismos magnetos. Ahora podemos ver sobre la batería de fábrica, se le hizo un soporte en aluminio para integrar el circuit breaker. Este era el amplificador de fábrica del carro. ¿Quieres quitar aquel para mostrar el procesador? No, sí. Okay. Cabe destacar que el sistema de fábrica de este auto venía con el sistema de sonido premium. Ocupa un procesador que pueda corregir la señal de entrada. O sea que tiene, ¿cuántos, Daniel? O 5, 6 filtros Olpas en total. Seis, sí. 6 filtros Olpas que lo que permiten para el sistema de fábrica es generar un mejor sistema para dos asientos. Como acá se ocupó hacer un sistema de calidad orientado a un asiento, se realizó la ecualización correspondiente para poder integrarse al sistema. Entonces ahí podemos ver el amplificador de fábrica, el nuevo amplificador de 5 canales y detrás el procesador de sonido. Ya pueden ver cómo se monta todo con facilidad. Bien, pueden ver cómo la iluminación, que es roja, blanca y azul, está a tono con todo el tema de fábrica del vehículo, con esto que también se ilumina de noche. Bueno, el sistema, además de contar con la radio de fábrica, cuenta con un Bluetooth de alta resolución integrado directo al procesador, un AMAS, el D4C de Mosconi, para aprovechar, para poder transmitir música en alta resolución.